Bueno, bienvenido. No vamos a mencionar su nombre por temas de seguridad. Sin embargo, es importante poder recoger su versión con respecto a los hechos. Usted es un empresario, entendemos, de la ciudad de Jaén. ¿En qué circunstancias es que sucede la detonación de este explosivo en el frontis de su vivienda? Buenas tardes. Mire, señorita, la verdad nosotros venimos recibiendo unos mensajes hace más o menos unos 10 días, 15 días, un mensaje de extorsión, el cual a mí me dicen que tengo que pagar una fuerte suma de dinero y que si yo no pagaría sería muerto uno de mi familia. ¿Cuánto dinero es lo que lo solicitaron? Bueno, la verdad el monto no me lo ponen, pero me estaban pidiendo más o menos... Ellos querían un monto, no sé, creo que de 40,000 soles, no sé, algo así por ahí. Y bueno, y esta madrugada de hoy hemos venido, ha sido, bueno, un atentado se puede decir, porque han detonado una bomba en la puerta de mi casa a las 3:30 de la mañana, causando zozobra en toda la vecindad. ¿Ustedes estaban descansando a esa hora? Claro, a las 3:30 de la mañana hemos estado descansando, tranquilos, y hemos escuchado la explosión, ¿no? Una detonación fuerte que ha despertado a toda la vecindad. ¿Hace cuánto tiempo nos indica usted recibía estos mensajes? ¿Eran a diario que le enviaban estos mensajes o se lograron poner en contacto directamente a través de alguna llamada con usted de estas personas? No. Nunca les devolví la llamada ni tampoco les he contestado, simplemente he mirado los mensajes y lo he pasado por desapercibido, porque la verdad es que yo ya he recibido consejos de otros amigos en lo cual me han dicho que yo no debo contestar a ninguna persona que me tiene que amenazar, ¿no? Entonces no le he tomado importancia, la verdad. Nunca, señorita, la verdad no me imaginaba de que iban a explotar aquí en el frontis, porque yo tengo cámaras en toda la vuelta de la casa y no me imaginaba que iban a explotar esta bomba. ¿Y usted, cuando recibió estos mensajes, dio parte en algún momento como empresario a la policía? Mira, yo me he ido a la policía y el cual no me han atendido aquí en Jaén. Me han dicho que tengo que tener otro tipo de referencias, más no sé, más elocuentes, más no sé. Decían que no lo puedo asentar la denuncia, del cual yo me vine decepcionado porque no me atendieron, la verdad. Fue una oportunidad. ¿Hace cuánto tiempo es que usted se apersonó y a qué área de la policía llegó? A la DININCRI, y más o menos hará unos 15 a 20 días, no recuerdo la fecha, pero no me atendieron, señorita. ¿No le permitieron asentar su denuncia, ni con los números que aparecían? No me permitieron asentar la denuncia, efectivamente, ni con los números que estaban ahí, no. Sin embargo, bueno, entendemos que este ha sido un atentado prácticamente que se ha frustrado por una mala maniobra de estos delincuentes. Sin embargo, de haberse dado el hecho, usted y su familia estuvieron en un riesgo inminente. Por supuesto, señorita, porque si esta bomba logran ellos, por decir, introducirlo por la ventana, de repente no estaríamos contando ahorita en este momento. Podría causar muertes, digo yo, en nosotros, o en mi hijo, en mi hija, o en mi esposa, ¿no? Entonces, gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero sí el delincuente ha terminado afectado, pues, ¿no? En este caso ha habido una justicia divina que nos ha cubierto de verdad y agradecemos a Dios de todo corazón. Correcto. ¿Usted ha interpuesto ahora sí su denuncia formalmente a la comisión? Ahora sí, recién hemos puesto la denuncia formalmente y recién nos han atendido de una buena manera, ¿no? No nos han atendido y ha quedado la denuncia asentada, se puede decir. ¿Usted va a continuar el proceso de investigación? Entendemos que esta persona que ha resultado herida tras este intento de este atentado es una persona que tiene requisitorio, inclusive está siendo investigado por el asesinato de un joven acontecido en los primeros meses del año 2022. Así es, señorita. Yo tengo entendido que este joven hace 2 días le han dado en libertad por una jueza de turno y efectivamente tiene una muerte que sinceramente debería estar en la cárcel, pero por las malas autoridades que tiene aquí en nuestra provincia, está libre causando daño a otras personas. ¿Qué es lo que usted ahora exige como empresario a las autoridades? Nos ha dicho ya que intentó poner su denuncia para evitar llegar hasta estos extremos, pero no fue atendido.
Sinceramente, yo ahorita exijo justicia, que se haga justicia y que estos delincuentes vayan tras las rejas, pues, señorita, porque eso es lo que se merecen. Porque ahora me ha pasado a mí, más adelante puede pasar a un vecino o a cualquier persona de la calle o cualquier familia, ¿no? Puede pasar este tipo de atentado. Ahora, lo que exijo yo que realmente la justicia pues haga su labor, ¿no? Y que lo pongan tras las rejas a estos delincuentes, porque son delincuentes avezados, ya no son cualquier delincuente, son delincuentes muy, muy avezados ya. Finalmente, usted como empresario de Jaén, ¿conoce de que este tipo de extorsión se esté dando también quizás en otros compañeros, amigos suyos, también empresarios de la zona? La verdad no he escuchado, señorita. En este caso yo no he escuchado ningún tipo de extorsión, ni ningún tipo de problema, no he escuchado. La verdad no. ¿Pero usted evidencia los niveles de delincuencia al que estamos llegando en Jaén? Exactamente, esos son los niveles que estamos llegando aquí en Jaén, y ya la delincuencia se está expandiendo demasiado por nuestras malas autoridades, como repito, señorita. La verdad, aquí las autoridades velan por su ausencia y no quieren hacer su labor y no hacen justicia, la verdad. Muy decepcionado.